fundados por los ganaderos de Machique y secundados por los sectores cruzales y sindicatos. Asimismo, rechazamos militares. Exigimos a los órganos competentes que administren justicia en todos los casos de asesinato, que sigan impunes, y especialmente se dicte sentencia firme y pena de 30 años de prisión para el asesino de cacique Sabino Romero. Repudiamos los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado que están reeditando la doctrina de seguridad y defensa nacional de la Cuarta República. Repudiamos el acoso, criminalización, persecución y hostigamiento permanente del que son objeto los líderes de un pacto comprometido con el rescate de su territorio ancestral y le convocamos a acompañar y incluir las audiencias de juicio que se siguen por el asesinato de Cacique Sabino Romero para respaldar a la viuda del cacique Lucía Martínez, quien vendrá en la audiencia el próximo lunes 12 de febrero en el Palacio de Justicia a las 12 del mediodía. Solicitamos la revisión de víctima de propiedad colectiva de la tierra, otorgado en el pasado. Bueno, buenas tardes. Queríamos saber qué los motivó a ustedes a venir a ver la película de Carlos sobre el cacique Sabino Romero Izarra. Bueno, yo fui especialmente invitada a esta celebración y la verdad es que vengo con la mayor expectativa de ver la película de Carlos, que sé que va a ser muy buena. ¿Sabes algo de la vida del cacique Sabino Romero? Para nada, no. ¿Tú, compañero? Bueno, yo vengo invitada por esta bella dama. Realmente es una oportunidad muy bonita para disfrutar una película y sobre todo el cacique, no tengo idea, pero para eso estamos aquí, para verlo. Y muy feliz que estamos aquí, por supuesto. Gracias.